anhelamos adorarte. Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo. Quiero beber
Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este compartir devocional, nuestro pan de cada día. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. Éxodo, capítulo 16, versículo 10. Bendito el Señor por esta semana. Empezó el día de ayer, 13 de diciembre. Hoy es lunes 14 de diciembre de 2020. Bendito el Señor por todas las cosas que nos regala cada día, por este amanecer que está despuntando, por la salud que tenemos, por las aflicciones que tenemos, por las dificultades que hemos tenido y por las dificultades que tendremos. Entonces, mis hermanos, hemos venido compartiendo extractos, porciones de la palabra que ha hablado nuestro hermano Alfredo durante todos estos años en que ha compartido y que ha traído la visión acerca de la construcción del cuerpo de Cristo. Hoy vamos a hablar, y durante esta semana vamos a hablar acerca de los enemigos de Israel. Ese es el título de este texto. Fue compartido por nuestro hermano Alfredo el 20 de julio del año 1996. Entonces, despiértate, abre tu mente, abre tu entendimiento, abre tu corazón. Sobre todo, lo importante es tener un corazón abierto para que puedas comprender, para que puedas discernir espiritualmente como se debe discernir, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces podemos discernir ejercitando nuestros sentidos espirituales. ¿Cómo los ejercitamos? Bueno, vamos a escuchar. Vamos a escuchar con una mente absolutamente limpia, con un corazón limpio, con una mente abierta, con la conciencia de que todas estas cosas son la forma que Dios tiene, el camino que Dios encontró para recordarte a ti y a mí quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, mis amados, sé que ya están despiertos, sé que ya están activos, sé que ya están levantados de su cama. Ya muchos de los hermanos, de los líderes, de los ministros, desde las 4 de la mañana han estado orando, y sé que tú también te has puesto de rodillas. El compartir de esta mañana con la alabanza, bueno, a despertarnos para poder ejercitar nuestros sentidos espirituales. Recuerda que tenemos una tarea para esta semana. Vamos a leer el libro de Esther y vamos a leer el Evangelio según Mateo. No lo olvides, saca el tiempo, 15 minuticos. Ahorita que terminemos el devocional, divinamente te puedes sentar, prendes la luz, te ubicas en un lugar, en una silla cómoda, y vamos a leer juntos, tú en tu casa, yo en la mía, el libro de Esther. Bien, entonces vamos a comenzar. Los enemigos de Israel. Y dice así nuestro hermano Alfredo: el propósito de Dios es la conquista de la tierra prometida. Sí, ese es el propósito de Dios con Israel. E inclusive, desde antes de que existiese Israel, Dios le hace esa promesa a Abraham. La conquista de Canaán por parte de Israel, o sea, por parte del primogénito de Dios. Israel es mi primogénito, ¿verdad? Entonces, sabemos que se refiere a una lucha que está dentro de cada uno. Que Cristo habita por la fe en el corazón de cada uno. Y el reino de los cielos es la conquista de esa tierra en la cual está siendo producido el Cristo, o sea, el primogénito de Dios. Por esa causa es que Canaán significa la tierra de abajo, el lugar de humillación, o sea, nuestra naturaleza terrenal. Porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad y es la manifestación de Dios en la carne. ¿Qué quiere decir Canaán? Ya lo dijimos.
tierra de abajo. Bien. Entonces, no nos está hablando de la conquista de los lugares celestiales entendidos como la tierra de arriba, sino la tierra de abajo, los lugares bajos de la tierra, porque la manera de ascender es descendiendo, porque la manera de ser ensalzado es humillándose, porque la manera de ganar la vida es perdiéndola. Porque la manera de vivir es muriendo. De esa manera, la conquista de los lugares altos, del reino de los cielos, es conquistando abajo, es conquistando la tierra que fluye leche y miel. Es buena tierra, así no sea apreciada, sino cuando Dios quiere y señala, indica, o impulsa y conduce a su primogénito a tomar esa causa. Por eso, todos los pueblos que están allí, todas las fuerzas opositoras a la entrada de Israel, a la entrada del primogénito de Dios, a la entrada de la regencia del primogénito, en los días del antiguo pacto, el primogénito se llama Israel. En estos días nos habla por medio del Hijo. Entonces, en la medida en que Dios quiere que sea hecho rey, en esa misma medida va a encontrar fuerzas opositoras que viven y están asentadas en ese lugar que debe ser conquistado por medio de la lucha. Hay una liberación que es por medio de la gracia. Y esa es la salida de Egipto. Esa es la salvación que es por la fe. Que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios que alargó su mano y os sacó con mano extendida, con portentos, señales y prodigios de la tierra de servidumbre, porque estaban sirviendo al pecado. Y entonces, estamos ya al otro lado del Mar Rojo. Las fuerzas de Egipto son cadáveres que flotan a la orilla del mar. Los mismos delitos y pecados de cada uno están anegados en el mar por la intervención de la mano de Dios, por la gracia de Dios. Sin que ninguno hiciese otra cosa, sino salir cuando Dios le indicó. Tener la señal de la sangre, la señal del cordero. Comer su carne y salir. Ahí estamos, al otro lado del Mar Rojo. Y ahí empieza entonces esta historia de la cual estamos hoy dialogando. Puerta del desierto, listos a caminar duras jornadas, ser adentrados en aquella tierra que Dios había prometido al Padre de la fe. Encontraremos pues enemigos en este lado del Jordán, en la zona desértica. Y por supuesto, al otro lado del Jordán, en la tierra de la promesa. Entonces, mis hermanos, vamos a considerar algunos textos, los más esenciales, los más fundamentales, los más básicos. Y quienes gusten del conocimiento, escudriñarán, buscarán, tomando tiempo en sus casas para entender todas las cosas. Aquí vamos a dar los elementos. La piedra de Rosetta, para que cada uno pueda traducir lo que significan todas estas cosas. Por supuesto que puedes ayudarte, por supuesto, si tienes una concordancia, si tienes un glosario y obviamente las Sagradas Escrituras, entonces va a ser más fácil entender todas estas cosas. Debes estar despierto, debes estar atento, debes estar enchufado, luz prendida, sentado,
con Biblia en mano, glosario y concordancia. Si quieres aprender, por supuesto, para que puedas entender, para que tú mismo puedas rumiar como los animales limpios, para que puedas masticar y no tragues entero, porque tú no eres un animal inmundo. Nosotros estamos siendo limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos consagrándonos por amor a ese Señor Jesucristo que puso la vida por nosotros. Entonces, si alguno no tiene concordancia, ni glosario, ni sagradas escrituras y no sabe leer, también puede vencer a todos los enemigos. Porque es en el nombre del Señor que salimos y entramos y reinamos. Esto no es únicamente o está establecido solamente para los estudiosos ni para los intelectuales, sino para el que pueda creer, para el que quiera conocer y proseguir en el conocimiento, porque siente esa hambre y porque quizá a través de él otros sean alimentados. Ese es ya un llamamiento específico que Dios le está dando. Es una hambre y una sed específica que Dios le está concediendo. Entonces usted lo hará y buscará y escudriñará, inquirirá, y en el menor de los casos será como los discípulos veredanos que miraban en sus escrituras para ver si estas cosas que se predican son así o no son así. El Espíritu les llamó nobles. Nobles. Porque estaban mirando por las escrituras y la palabra, esa palabra nueva que estaba trayendo un apóstol en aquellos tiempos, era Pablo. Coincidían con lo que aparecía en lo que ellos conocían como las escrituras de Dios. O sea que todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos trayendo, todo lo que estamos compartiendo, este alimento que estamos compartiendo, mis amados, está en las Escrituras. Entonces, si tú quieres aprender y si quieres tener mayor conocimiento y poder discernir una palabra, debes escudriñar, debes buscar. Bien, eso es lo que estamos haciendo. Cuando Abraham aún se llamaba Abraham, Dios le prometió un hijo. Y ese mismo día, Jehová hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, ceneseos, cadmoneos, eteos, fereceos, refaítas, amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. De la promesa que le da Dios a Abraham, porque Abraham está ahí, está en la tierra, y entonces por eso le dice: a tu descendencia haré esta tierra. Porque él es el padre, de él sale la simiente, de él saldrán, a él fueron hechas las promesas, y a su simiente, y no dice a sus simientes, como si fueran muchos, sino a su simiente, una sola, la cual es Cristo. Así dice la palabra, la cual es Cristo. La promesa es que Cristo va a poseer esa tierra que habitaba el Padre en el comienzo.
que la simiente del Padre aún no se manifestaba. Estamos hablando del Padre Abraham. El nombre del Padre fue cambiado y tuvo un nombre nuevo. Jesús también anuncia de la misma manera acerca de su nombre nuevo. Y Él, el Cristo de Dios, alcanza las promesas. Pero a la vez que nosotros somos hijos de nuestros padres, somos padres de nuestros hijos. Entonces Jesús es hijo de su Padre. Y padre de lo que ha de nacer a través de Él. Porque Él, como postrer Adán, durmió como el primero y su costado fue abierto como el del primero para formar una mujer que se unirá a él y que cuando fructifique se multiplique con él y por él, con la semilla de él y por el Espíritu que había en él. Y vendrán trayendo la imagen de su Padre, del Celestial. Estamos hablando pues del Cristo, Hijo del Cristo de Dios. ¿Está claro? ¿Estás despierto? ¿Estás enchufado? ¿Estás conectado? ¿Estás comprendiendo? ¿Estás queriendo comprender? Porque si quieres comprender, vas a poner todos tus sentidos en esto. Vas a dedicarte a prestar atención a cada palabra que estamos diciendo en esta mañana. ¿Está claro? Todos tenemos hijos y tenemos padres. Somos hijos de nuestros padres y padres de nuestros hijos. O sea, somos hijos y somos padres a la vez. Ese es el gran conflicto que ha confundido a tanta gente durante tantos años acerca de quién es el Hijo y quién es el Padre. Bien, teniendo eso claro, porque la naturaleza nos habla claramente, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, como en la genealogía natural. Entonces, recibe la promesa el padre Abraham. Recibe la promesa. Vamos a ver, estamos en Génesis. Génesis capítulo 15, versículo 19, 20, 21. La tierra de los ceneos, ceneseos, cadmoneos, eteos, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, jerjeseos y jebuseos. Vamos a ver qué significan estos nombres. Ceneo, guerreros. Ceneseos, cazador. Cadmoneo, orientales. Fereceos, aldeanos. Refaitas, gigantes. Amorreos, alpinistas. Cananeo, mercader, negociante. Jerjeseo, morador del barro. Jebuseo, hollado, pisoteado. Esta fue la promesa que recibió Abraham. 10 pueblos, 10. ¿Qué significa? Prueba. Muy bien. Después, cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, recibe esa confirmación de la promesa. Dice: bueno, ya se ha cumplido el tiempo, Abraham.
se convirtió en Abraham y engendró en su vejez a su hijo Isaac. Isaac engendró a Jacob y Jacob engendró a Leví. Un varón de la tribu de Leví engendró a Moisés. Y venido el cumplimiento del tiempo, cuando Israel cumplió 430 años en la casa de servidumbre, Dios los sacó con mano poderosa, con brazo extendido de Egipto. Al cruzar, recibieron nuevamente la promesa. Bien, mis hermanos, esta es la primera parte de este texto. Hoy es lunes, tenemos martes, miércoles, jueves, viernes y sábado para culminar, para terminar estas enseñanzas, para que tú te empapes, para que entres, para que profundices, para que puedas comprender lo alto, lo ancho, lo profundo, todas las dimensiones de la palabra, lo largo. Porque aunque hemos entendido y hemos estudiado de manera literal muchas veces, en este tiempo estamos profundizando y subiendo los niveles de entendimiento y de conciencia. No te olvides, tenemos una cita esta noche, 7:30 de la noche con nuestro hermano Alfredo. No lo olvides, toma mucha agua, come frutas, come sano, come verduras, haz deporte. ¡Párate de la cama, que ya es hora de levantarse! Haz abdominales, haz ejercicio, un poquito de cardio para que mantengas tu corazón como debe ser, para que estés sano, para que tengas aliento de vida por muchos años y con mucha salud. Yo he visto jóvenes que les duele todo, ay, aquí me duele la espalda, me duele la pierna, me duele el brazo, me duele el ojo. Dios mío, yo tengo 50 años y no me duele nada. Bendito Dios por eso, bendito Dios por la salud. Y si tienes alguna aflicción, también bendice al Señor. Nosotros, los hijos de Dios, estamos gozosos aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las batallas que debemos. Cada día tenemos que salir a la batalla. Porque como ves, estamos entrándole a la tierra prometida a propósito del libro que menciona el hermano Alfredo en su palabra del día de ayer, La conquista de la tierra prometida. En eso estamos, a eso vinimos. Y de eso es de lo que vamos a hablar durante esta semana. Un abrazo para ti. No olvides, estás solo, aunque a veces pareciera que estuvieras solo, no lo estás. El Señor, Él es tu ayudador, el fuerte, el fiel, nunca te abandonará, nunca, nunca, por ningún motivo. Porque aunque nosotros no hayamos sido fieles, Él sí lo es. Feliz día, mi hermano, feliz día. Lleno de muchas bendiciones, de muchas respuestas, de muchas recompensas, porque no hay ninguna cosa que hagamos en el Señor sin que vayamos a tener una recompensa por eso. Aunque no caminamos por la recompensa, también debes saber que siempre, siempre, lo que sea que hayamos renunciado por causa del Señor, recibiremos 100 veces más en esta vida. Por eso, para algunos no es tan difícil, no es tan complicado seguir a nuestro Señor Jesucristo. Feliz día. Nos vemos esta noche. Mi ser y me calma.
Hasta alcanzar la eternidad.